A toda la gente, a todos los mangueros en su salsa. realmente yo me inicié en la música, bueno, digamos que con la música criolla, tocando cuatro, después toqué maracas también, eso, cuatro en el colegio, en la primaria. ¿De qué año o década estamos hablando? Bueno, van a sacar la cédula aquí. Tendría yo como, no sé, así como, eso sería, bueno, tendría yo como 8 años. Pero por ahí se puede sacar la cuenta. 10 años, sí. Okay. 4 y agarré con el 4. Y bueno, lo cierto era que el profesor Carreño, en esa época, daba clases aquí en el Colegio La Inmaculada, que era mixto. Aquí en los Palos Grandes, entonces, bueno, lo cierto era que yo nunca iba a clase, yo estudiaba mi broma por mi cuenta. Y bueno, y entonces, bueno, se graduaban y tal, pero entonces resulta que la fiesta de fin de año, el que buscaban para que diera el concierto y la cuestión, era buscaban a mí que no había estudiado en todo el año, la cuestión de la cómica, pero bueno, ocurrió así como decir. Bueno, y entonces, ya arranqué con el 4, le pedí al Niño Jesús, yo creía en el Niño Jesús todavía. Le pedí un bongo y después lo vendí por 50 bolívares para comprar triquitrac. y después me arrepentí, cuando se me acabaron los triquitrac y andaba llorando, pues andaba la noche llorando porque quería mi bongo otra vez. El sentimiento, pues, del músico, que yo no soy músico. Bueno, tal que entonces, bueno, y así, y después arranqué, pasó tiempo y comencé con la gaita. Con unas piedritas tocaba en lo que tenían todos los carros rayados ahí tocando con unas piedritas y los puños. Y después de ahí se me buscaron esta gente, los Murillos. Primero Nelson Millán y una gente allá de Sercubir, Adrián Serpa y nada. Bueno, empecé con ellos con la gaita. Después de ahí me buscaron los Murillos, con Lila y tal, y Claudio y toda esa gente. Entonces los Murillos empecé a tocar con ellos. Y entonces, bueno, ahí toqué furro, tambora, 4, todo eso, pasé por todos los instrumentos. Y un buen día, bueno, decidí darle más, un poquito más de presencia a la armonía, porque ya que el 4 arranca, que ya se acabó la armonía y no había más. Entonces, vamos a darle peso a la armonía, pues. Yo estaba muchacho, yo 16 años, 15, 16 años. Y entonces agarré y le dije a Claudio que bueno, que él tenía un amplificador allá de amplificador grande, Yamaha ahí, y yo conseguí un bajo prestado. Y agarré y le metí el bajo a la gaita. Cuando la gaita nadie la metía. Me acuerdo que iba a Rinco Moral, todo eso, pues, los cardenales y eso que lo llevaban para acá de Rosal, que sí, para la burbuja, esas cosas iban a Venus allá le insolito. O sea, tú estás diciendo que antes que tú agarraras el bajo para tocar gaita, nunca se había experimentado la gaita con el bajo. Nunca le había metido bajo. Yo le metí el bajo a la gaita con. Uy, fíjate tú. Con los Murillos, sí. Después fue que empezaron, o sea, que la gente lo ve esto, que venían para acá.
vieron la cuestión, empezaron a meter el bajo todo. Y eso muy poca gente lo sabe. Sí. Yo diría que nadie, no sé. Sí, mucha gente lo sabe. Sí, ¿sí? Ah, vaya. Y entonces, bueno, y sí fue la cuestión, y por lo menos en eso. Después, yo me salí, o sea, no seguí con la gaita, y entonces fue con, pues me fui con el Negro Maggi a tocar en el Insolín, la conga. Y bueno, entonces estuve ahí tocando conga, una vez estaba tocando yo como con 5 o 6 congas, y llegó ahí un médico, amigo mío, trombonista, Toto Pineda. Me dijo, bueno, Freddy, porque tú, y ahí tú estás muy bien, yo creo que estás, ahí estás dando demasiado. Más bien, uno te mete con el vibráfono. Me llevó para el carro de él, me puso un vibráfono. Me puso a Bill Jackson. Y bueno, la verdad que yo nunca había escuchado ese instrumento, pero bueno. Total que yo, eso quedó así. Y un buen día, tocando en la Ciencilla, que ella tocaba batería, porque se fue, yo estaba con el Negro Maggi, tocaba la percusión. Después empecé a tocar el bajo, cuando no teníamos bajista. Después nos dimos bajista y se quedamos sin bajista, entonces yo empecé a tocar el bajo. Y después con Julián Romero, una cosa. Y entonces después se le fue al Negro Maggi, se le fue el baterista. Se fue con el tío Venezuela, creo que se fue. Y entonces no había baterista. Entonces el Negro Maggi me dijo, bueno, Freddy, te fregaste, vas a tener que aprender a tocar batería. Y entonces el dueño del negocio es el Lacio. El negocio me compró una batería. Yo a la semana estaba tocando mi batería. Y a la semana estaba tocando mi batería muy bien. Iba a ir poco a tiempo a escucharme. Este está bueno, sí. El Pau, este Chuchochi, todo eso. Me ve la broma. Con la batería. Y entonces fue un buen día un tipo. Se me olvidó, que me disculpe, pero se me olvidó el nombre. Hace mucho tiempo. Un tipo que trabajaba en el centro de broma esa de Plata Americana Protección. Él tenía un sexteto por allá por Guarena, pero no sé qué pasaría que él decidió dejar eso así, ese tamaño del sexteto, y entonces empezó a vender los instrumentos, vendiendo un baby, un ampe, una plata ampe, un amplificador ampe también, un piano y una cuestión, y estaba vendiendo un vibráfono. Entonces, bueno, yo le digo, bueno, para ese vibráfono a mí me interesa. ¿Cómo se puede negociar eso? Entonces me dijo, bueno, yo lo vendo en 1500 bolos para esa época. Uh-huh. Entonces, el dólar a 3.30, creo, 4.30. Sí, 4.30. Entonces, bueno. Es que entonces el tipo me dijo, bueno, yo lo vendo en 1500, le digo, para no tengo esa plata. Yo eso te lo puedo pagar por parte. ¿Cómo por parte? Le digo, bueno, por parte. Yo lo puedo pagar $50 semanales. Sí, va, bueno, así mismo, bueno, déjame el día siguiente me lo llevó. Y bueno, ahí empecé, ponía discos, me iba todos los días, eso sí, todos los días en la tarde, a la 1 de la tarde me iba para allá, para la Ciencilla. Y ponía los discos y me ponía. ¿Dónde quedaban esas? Y la verdad quedaba ahí en la avenida. ¿Era que una fuente de soda? No, era un piano bar. Ah, ok. Entonces quedaba en la avenida Venezuela del Rosal. Mm. Bueno, a la altura de. Hay un arepero ahorita ahí que se llama Gran Sabana, un poquito antes, en la bajadita, antes de llegar a Gran Sabana. Ok, lo siento que te ibas para el sitio. Bueno, me iba para ahí a 1 de la tarde para practicar mi vibráfono con discos. Yo ponía los discos y me ponía a tocar encima los discos. Buscarle la armonía y toda la broma, y a buscarle toda la melodía y todo eso. Y descubriendo pues el instrumento. Y así, ¿no? Un buen día Argeni Carmona me llegó, me dijo, Freddy, pana, pasé un grupo así del estilo Yo Cuba. Y yo, bueno, yo le dije, ¿verdad? ¿Cómo no? Échale pichón. Y yo, claro, yo ya en esta yo tocaba batería, ya tocaba batería con un montón de gente, con Guillermo Carrasco y Frank Quintero me llevó una vez también, me había llevado para Nueva York como baterista, pero después entonces más bien me llevó como vibrafonista y percusionista. Bueno, y yo toqué bastante batería, porque no estaba muy ducho con el vibráfono. Pero entonces después con el vibráfono, entonces mi Argeni me habló para su grupo como el de Yo a Cuba, y comenzamos tocando música Yo a Cuba.
y bueno, y así, o sea, hicimos el grupo, que eso, o sea, no tenía nombre primero, no teníamos ni nombre. Y después cuando, ajá. Hablando del nombre, ¿a quién se le ocurre la palabra mango para colocársela al grupo? Oye, hay una confusión, yo le voy a decir la, cómo es la, la, la historia, real historia de la cuestión. Eso, nosotros estábamos grabando en Estudios del Este el primer, la duración de Mango. Y entonces Orlando Montiel, que es el que era el productor de, del grupo, me dice, bueno, Freddy, vamos a tomar un café allá abajo. La, en una broma que llaman El Naturista, una fuente de soda que llaman El Naturista, que todavía existe. Y venía un jugo bien sabroso, un batido ahí, entonces, bueno, entonces él pide un batido y me dice, mira, Freddy, porque mira, ya estamos, el disco ya está casi listo y no tenemos, y el grupo no tiene nombre. Claro, que si el grupo Casabe, que si el grupo no sé qué cosa, y este, el nombre se le puede poner a esto. Entonces él dice, bueno, mira, tenemos un batido ahí de Guanábata, que pido algo de él ahí. Y entonces, no, yo veo así, coño, ¿qué pido? Yo no, coño, pedí un batido de mango. Entonces, no, padre, esa es la fruta más sabrosa, esa es la que más me gusta a mí. Vamos a ponerle mango, pero no es un nombre así sencillito. Y mira, esa es, Freddy, me dijo, la noche me aprobó la cuestión. Y bueno, de ahí se quedó mango. Desde ahí. Sabor tropical, imagínate. Sí, pues este es el número que yo le compuse ahí a la, al grupo. Es el tema realmente de mango. El tema realmente ¿será, de mango. ¿Cómo se llama? Se llama Mango, se llama así el nombre. Okay, hay, pero tú sabes que hay uno que te dedican a ti, Mango a la Freddy. Es, no, Mango a la Freddy no, ese es otro. Ese otro se llamaba Floresta Virgen, que era ese, ese era para que lo cantara mi ex, mi esposo, mi ex mujer, que ella la cantaba, le iba a cantar en africano, unísono con un chelo. Eso yo lo tenía para, con un grupo de cámara, prácticamente. Pero después, como nos pidieron, fuimos el disco casi listo ya, eso fue en el penúltimo, creo que fue el último. El último de Mango que hicimos. Que, bueno, el último no, no, es el más nuevo. Y entonces faltaba un instrumental. Y entonces, bueno, yo creo que si para tocar llegué. Yo no, llegué. Yo no, eso la tocó yo Orlando Marín, la tocó yo de Cuba. Eso. Yo tengo este número. Que se pueda adaptar al grupo. Entonces salió ese Mango a la Freddy. Ahora el tema de Mango, eso lo, que incluso lo tuve que cantar yo porque no lo pudieron cantar. Los cantores no lo pudieron cantar. Fue unos intervalos ahí que no son. Bueno, fíjate, esta es una anécdota. Tuve que cantarlo. Interesante. Freddy, este. La sensación, la impresión de ustedes, la emoción. Para cuando ganan el premio aquel, el Record War, que se llamaba, algo así. Record War, ¿qué, sí, no, ¿cómo fue aquello? Cuéntame, los pormenores. ¿Qué producción fue esa que ganó ese premio? ¿Cómo recibieron ustedes la noticia? ¿Qué les pareció? Bueno, sí, fue... ¿Qué producción fue? Ese fue un LP, el LP donde está, donde sale Madame, sale... Prado Rumbero, ¿vale? Ahí tocan varios pianistas ahí. Ahí toca Alfredo Linares, toca Opor, toca el Negro Mayo, el maestro Oscar Mayo, toca este Samuel del Real, esos cuatro pianistas tocan ahí. En ese disco. No, eso no se sabía, porque en ese disco creo que no hay crédito. ¿No? Sí, hay uno, pero ahí pero lo que... si le dan crédito a los cuatro pianistas. Yo tengo sí, ese disco y no. Ahí salen, ahí salen. Sí, sí. Debe ser que es otra carátula. Samuel de Arriba, por lo menos, toca en el disco, en el número ese, el Cumaco de San Juan. Por ejemplo. Este, el Negro Mayo, toca una composición de él que se llama Domingo en la Tarima. Uh-huh. Es una composición de él. Y este está. Lo toca él mismo. Y este está Linares, tocó. Todos los Alfredo Linares que te pavílate y. Ajá, sí. Cosas, y a Joporro, claro. No, el maestro Joporro, imagínate. En Madán y no me acuerdo, en varios más. Joporro, pues. Y como imagen también de Mango. Mango, por supuesto. Exacto. Mira, pero este, cuando le dan la noticia, ¿cómo se enteran? Primero, ¿qué sello era el que les grababa la. Ese era CBS Colombia Records. Sí. Entonces yo era el director de la cuestión.
Y bueno, y me oyó Orlando Mondial, el productor. Y bueno, entonces nos llegó, me llegó y a la casa, me acuerdo el los telegramas y la carta ahí de felicitaciones de la prensa, la radio, de todos los medios de comunicación de aquí y de Nueva York. ¿Qué otros grupos compitieron por el mismo premio? Ah, no, estaba yo de Cuba, había unos sextetos canadienses, que sextetos francés también, creo que estaba Calle Edwards también, creo que estaba ahí también. Ah, ¿no? Y este, bueno, nosotros, bueno, salimos ganadores de la cuestión. En Canadá se hizo esa convención, o sea, la cuestión que se hizo ahí, de la CBS Cumbia. Pero entonces, hay una cosa, un detalle importante, lamentable, pero bueno, que la gente tiene que enterarse de las cosas que ocurren. Nosotros nos llega eso, la felicitación de la prensa, la radio de aquí y de Estados Unidos, Nueva York. Y entonces las felicitaciones y dos páginas completas así, felicitándonos en el Universal. Felicitando al grupo Mango, pues, por haber ganado ese premio. ¿Qué año estamos hablando? Eso fue 76. Bueno, y entonces llega y la invitación para ir a recibir el premio Record World como mejor sexteto del mundo. Ahí lo va a recibir el Madison Square Garden. Y bueno, no tuvimos apoyo de la CBS Columbia Record. Una vergüenza. Por lo menos con otro paso no dio pena. Que esa gente no dio ningún apoyo para ir a recibir el premio. O sea, ni siquiera. Nosotros le íbamos a poner. El traslado, pues. El traslado y estada. Bueno, entonces Orlando me dice: bueno, Freddy, si quiere, vamos a proponer a esta gente. Nosotros ponemos los pasajes y ellos que pongan la estada, o viceversa. Bueno, y aún así no quisieron apoyarnos. Esa gente. Y entonces, bueno, no fuimos. Pues. Yo podía haber ido, yo por lo menos yo que era el director y Orlando Montiel. Pero bueno, así con la cuestión, no sé, eso no. Fueron las cosas y no fuimos. Bueno, lamentable. Pero Freddy, ocurrió así. Mira, por una parte, ese mismo año, disculpa, ese mismo año nos ganamos, ese año fueron tres premios, nos ganamos Mara de Oro, Huaycaipuro de Oro y ese. Imagínate tú, arrasaron en el 76. Ese mismo año, sí. Mira, una cosita como músico, Freddy, que le atrae a uno del grupo Mango. ¿Cómo era la cuestión de los arreglos a la hora de montar un repertorio? Venía una nueva producción. ¿Había un arreglista en particular o era un arreglo en colectivo? ¿Cómo era la cosa? En colectivo, más que todo. Yo, por lo menos, por Rafael es el que llevaba más letras. Y llevaba, digamos, una maqueta pues, de la música. Por lo menos ese es el tumor de la música. Él llevó unas cosas que no tienen nada que ver con lo que hay. El resultado final. Llevó letra y llevó una música pero que no tiene nada que ver. Cada uno le fue aportando. Exacto. O sea, sobre todo. No había un arreglista en sí, pues. El tema, por lo menos, el tema musical. Musicalmente lo hice yo todo el tema. Me imagino que la percusión. La percusión, claro, la percusión la hacía Cheo, Gustavo Quinto. Le decíamos el perro cariñosamente. Y Luis Herrera. Va de cáncer, ¿vale? Exacto. Y bueno, el mambo lo hizo Argeri. Y Luisito. Pero este, la maqueta realmente, y la letra la llevó, la hizo Aporro. Y Aporro en letra tiene, digamos que el 70-80% de las letras de Banco son de Aporro. Y esta, bueno, estaba Joe, difunto. Ruiz, este Cheo tiene muchos temas. Sí, muy bravo, no. Bombero, mulato, tiene un cualquier acéptalo. Pero ahí la mayoría los arreglos y la música son de Mango, o sea. El colectivo. Ahora, Freddy, esa es tu experiencia con el Mango. Luego, tengo entendido que tuviste un tiempo viviendo fuera del país. Háblanos de esa experiencia, específicamente, ¿en qué país? Bueno, en ¿y en qué año? Eso fue concha, ¿qué fue en qué año exactamente? Bueno, hace unos años atrás. Hace unos años atrás, fue 5 años. ¿Qué tiempo duraste por allá y a dónde? En Lisboa, estaba radicado en Lisboa, puesto que bueno, ahí están mis hijos. ¿Tocando qué tipo de música? ¿Con quién? Latino y bossa nova y jazz, eso ahí. Bueno, con muchos cubanos y estaba con gente
con portugueses, estuve con Pablo de Carvalho. Con, ¿Dejaste alguna grabación esa por allá? Sí, hay cosas grabadas, videos y esas cosas. Pero en audio, producciones, no, se puedan conseguir por allí. La verdad que. No, la verdad que no. Pero si son videos, pueden conseguirse seguramente. Videos, sí, videos, sí. Ahí con Mariana Dom, una cantora portuguesa que cantaba jazz en inglés. Este, tuve experiencia toqué con un músico de allá de Guinea, de Mozambique. Africano. Africano, sí. ¿Qué tal? Tocaban el latino, salsa y eso. Sí, sí. Oye, bueno. Sí, y eso, y ¿con entonces, qué formato? ¿Qué de banda? Banda. Sí. Y vivía con percusión. Puro africano. La banda con puro africano. Africano. El único ahí, el que hizo así, era yo, el Musiu. Musiu ahí era yo. Que también lleva en africano, seguramente. Sí, claro, sí, desde las raíces ahí, me encanta. Freddy Roldán, señores, un saludo para el proyecto que tenemos en mente, el cual estamos llevando a cabo. Un honor contar con una figura de la talla de este excelente percusionista venezolano como lo es Freddy Roldán. Un saludo para Caracas en su salsa, cuyos productores pues somos Julito Antillano, Fidel Antillano. Oye, qué maravilla, bueno, los felicito realmente porque es un movimiento que tiene que trascender por la calidad de talento que hay, que ha salido nuevo, que ya existen, y lo nuevo que está saliendo aquí en este país maravilloso. Que ahora, bueno, que ahora parece que no sé qué está pasando, pero todo el mundo anda por ahí buscando un venezolano que toque algo. Pero en el mundo entero, sí, uno de los mejores. Pues, qué no, bueno. En el mundo, sí. Hermano, felicitaciones, sí. Un honor haber compartido contigo. Gracias, hermano. Y bueno, para adelante, para allá. Chévere. Chévere, bro. ¿Qué podemos decir de Freddy Roldán? Yo, como multiinstrumentista que me dedico a tocar varios instrumentos, yo veo a Freddy como el ícono venezolano del multiinstrumentista venezolano. Aparte de que Freddy marca el inicio y pionero de muchos proyectos. Es pionero en el bajo en la gaita, es pionero en la multipercusión, es pionero en el vibráfono en Venezuela a un nivel alto. No digo que no hayan salió otro vibrafonista, pero Freddy hizo una carrera solística con el vibráfono, también con la batería, también con la percusión étnica, con la música venezolana, con la gaita, con todo ese tipo de cosas. Yo pienso que el valor de Freddy ya pasó el formato del percusionista normal, es un músico. Cuando dicen el músico de Venezuela, que ese eslogan lo tomó el amigo Ilan Chester, que también Freddy tocó con él, porque Freddy tocó con todos los artistas pop de la época, Karina, Natucha, Melao, trabajó con Martes 8 y 30, trabajó con Hernán Gamboa, trabajó con Federico, el violinista, Domingo Sánchez Gor. Yo tuve la gran suerte, le comentaba a Henry, de que lo invité a uno de mis proyectos en el 2010 a grabar un solo de marimba. Bueno, por supuesto, Attitude, por supuesto, todo lo que es el rock, la salsa, el jazz y todo ese tipo de cosas. Yo conozco muy bien a Freddy desde su punto de vista musical. Una vez le hicieron una suplencia en el Sarao, por cierto, que él no podía. Y de verdad fue un reto. El repertorio del mango es muy, muy complejo. Para unas personas que tuvieron 10 años trabajando juntos y un ensamble total, yo creo que de verdad que interesantísimo. Entonces, bueno, Henry, yo quería, tú que conoces más a Freddy Roldán, coño, quería que conversara. Bueno, mi amistad con Freddy data de hace unos 35 años, hace 35 años atrás. Nos conocimos, después él vivió un tiempo en el Hotel Pinar, cerca de mi casa, muy cerca de mi casa, a una cuadra, porque yo vivía también en el Pinar. Mi familia conoció a Freddy, querían mucho a Freddy.
usted era un buen muchacho, es muy amigable, muy light, y a la gente le gustan las personas así, pues. Por lo menos a mi familia le gustaba mucho Freddy y gozaba mucho con Freddy. Mi mamá lo quería muchísimo, muchísimo. Me decía, llama a Freddy para que venga a comerse una cosita, una pastita, una cosa. ¿Ves? Freddy fue prácticamente mi maestro en mis comienzos. Él fue el que me enseñó a caminar en la música. Por la parte de atrás de mi casa había como una colina y había un campo de béisbol. Y nosotros agarrábamos las congas, unos taburetes y un rayecito y nos íbamos para allá arriba, subíamos toda esa colina y nos poníamos allá a estudiar. Inclusive mi hermano una vez nos tomó una foto, mi hermano debe conservar todavía esa foto de ahí en ese campo, nosotros ahí practicando. Pues. ¿Cómo conoces tú a Freddy? A Freddy lo conocí en el Juan Sebastián Bar porque él tocaba ahí con Virgilio Arma, Rodolfo Buen Año, Guillermo Tario. ¿Es cierto que él trabajó entonces en Juan Sebastián, es el pionero con ellos? No arrancó con ellos, él vino después. Ah, ok. Okay. O sea que prácticamente es el primer percusionista del Juan Sebastián Bar a un nivel fijo. Entonces Freddy me vio con el bongo, fue el que me descubrió y me dijo, tienes que aprender a tocar conga. Allá había unas congas, unas que tocaba a veces tariba, tocaba batería de conga, y a veces Freddy, cuando no hacía a veces el vibráfono, tocaba las congas y yo tocaba el bongo. Yo no sabía tocar conga en ese entonces. Y él fue el que me enseñó y por eso íbamos arriba y como vivía cerca de mi casa se nos hizo todo más fácil. Y aprendí mucho, muchísimo de Freddy. Yo toda la vida, toda mi carrera musical estuve cerca de Freddy. Pues. Yo quiero recordarle un poquito a las personas del canal que existen músicos empíricos, músicos que nunca estudiaron formalmente en una academia, pero no se puede negar que estudiaron mucho. Yo tengo entendido que Freddy se iba a estudiar vibráfono, batería, en un sitio que se llamaba Las 100 Sillas. Y hay músicos, un ejemplo, Derrick Chamber, no lee una nota musical, pero él dijo en una clínica en Caracas que él tocaba, ha tocado con todos los mejores músicos del mundo, sin saber nada de lectura. O sea que no es un impedimento hacer buena música y ir a una escuela musical. Por supuesto que es respetable. Lo que pasa es que son excepciones en la regla. El hecho de que Freddy es un tipo de músico que sale cada 20 años un Freddy Roldán. Sí, bueno, yo nunca dejé de sorprenderme con Freddy todo el tiempo. Decía, Dios mío, Freddy no sabe, no conoce, él mismo no conocía su talento. Una genialidad. Porque era total. Demasiado grande. Sí, o sea, sí. Sobrepasaba todo. Yo vi a Freddy. Nosotros hicimos un crucero. Cuando nos bajamos en Curazao, Freddy se metió en una tiendita de cosas ahí como souvenirs. Había una darbuca allí. Una darbuca es un tambor que se toca por allá, por el Líbano, por esos lados. Y entonces yo me pongo a ver las cosas que ve ahí y Freddy se metió para la parte de allá de la tienda. Entonces yo empiezo a oír un tambor. Entonces yo volteo de nuevo a Freddy y me acerco allá. Estaba Freddy con la darbuca. Y yo, como que te hubiese tocado toda su vida. Y este tipo, como si él ya hubiera tocado eso sí. Toda su vida. Sí, sí. El multiinstrumentista. ¿Sabes lo que me dijo? Me estoy acordando de una película de guerra donde había unos tipos que estaban tocando esta broma. Y a mí me quedó eso aquí y lo estoy desarrollando. Lo fotografió, memoria fotográfica. Y lo estoy desarrollando. Aquí. Increíble el código de Freddy. Hay músicos. Tira. Ah, sí. Pues. Bueno, así sucede. Y así pasó con muchas cosas.
que Freddy decía, ¿cuándo tú sabes tocar esa broma? Sí, yo le comentaba a Henry Néstor hace tiempo, que fíjate, el vibráfono, de repente tú ves que es un instrumento un poquito más diferente de los de percusión, porque tú asocias o tienes un código para los de percusión no determinado, como la tumbadora, la batería y otros. Pero ya con el vibráfono tienes que pasar por una línea armónica, acordes, melodías y obligados. Entonces, yo no sé cómo hacía Freddy, de verdad, para descifrar esos acordes. Siempre me impactó como vibrafonista, no tanto como percusionista. Como vibrafonista, cómo tú pasabas ese poco de acordes que de verdad que son muy, muy complejos. No, pero es que yo lo veía todo el tiempo. Vamos a suponer que nosotros íbamos a tocar un sitio y alguien pedía una canción. ¡Ay, toquen tal cosa! Y entonces vamos a suponer que el Negro Mayer se la sabía, o porque estuviera tocando el piano. Le decía a la persona que iba a cantar, o que le decía, dime cómo es el tono, el tu tono. Okay. Freddy escuchó a vibrafonista, él lo cuenta ahí, que el primero que le hicieron escuchar cuando él compra el vibráfono fue Emil Jackson, el blusero, y por supuesto Carl Jader, que es el que transforma las primeras partes del vibráfono en la parte latina. Yo, conversando con Freddy, yo le preguntaba qué vibrafonista había escuchado él. Bueno, yo he escuchado a Carl Jader, por supuesto. Yo le di a conocer a él, Mike Manieri. Mike Manieri. Él no sabía. Yo compraba discos en Don Disco y por allá por el Centro Comercial de Yocampo. Sí, lo que te quiero decir, estamos hablando de un músico que tiene una memoria fotográfica auditiva. Que tú le das un disco de Mike Manieri, le das un disco de Carlos, de Mike, y absorbe así de inmediato. Bueno, yo compré dos discos, uno para él y uno para mí. O sea, es un modo de aprendizaje muy complejo para el común de los músicos normales. Digo yo normales porque no todo el mundo tiene esa facilidad. No todo el mundo tiene esa genialidad. Sí. Yo me acuerdo, una vez que yo le digo a Frey, ¿tú viste El Exorcista? Esa película estaba en ese momento en cartelera. Y yo no, la película de muertos. No, pero es que eso no está muerto. Una mujer que está poseída. No. Veamos que sea la primera parte, el principio nada más. En esa película hay unos tipos dándole unos yunques. ¿Ok? El soundtrack. Unos yunques. Y el comienzo de la película es con eso. Y los yunques llevan una rítmica. Una cosa así. Ok. Entonces yo. Fue el día siguiente y me dice, fui a ver la película. Y yo, ¿qué te pareció? Bien. Y vi lo que me dijiste. Y dice, coño, chamo, estaba apretando. Y entonces, a veces cuando estábamos tocando, él me dice, estamos tocando y estoy haciendo un solo. Y me dice, hazle solcita. Sí, bueno, fíjate, hablando de los temas que él hace con el grupo Mango, porque es un tipo de personaje que está influenciado por todas las músicas, por películas, por la música venezolana, por el jazz, por el rock, porque tú me contaste también que grabó con Aditus. Sí. Él es un personaje que grabó con los mejores artistas pop de Venezuela. Lo mejor. Yo recuerdo. Él grabó con los mejores jazzistas de Venezuela, con los mejores músico folclorista venezolano, como Los Murillos, donde hace el patrón debajo de pecho, y suplanta, porque él decía que sonaba muy vacío con el furro, el bajo eléctrico. Entonces estamos hablando de un pionero, como dije yo al principio, sí. Y pones a ver este tipo de rítmica que él hace cuando hace el tema Mango a la Freddy, que está en el canal, por cierto, El Patrón de la Tumbadora, en 9x8. Los acordes son sus, casi todos son sus. Después del 9x8 viene un 4x4 y después viene un 7x4. Tiene tres. Ese tema yo se lo recomiendo, siempre se lo he recomendado a la gente del canal a nivel educativo. Es muy bueno estudiarlo porque tiene tres formatos: 9x8, ritmo ternario,
4x4, donde hay un solo bestial de Cheo Navarro, uno de los, para mí el mejor solo de Cheo, y cuidado si sí, uno de los mejores de Venezuela, ese solo que hace el maestro Cheo Navarro. Y después viene el 7x4 al final. Yo les recomiendo de verdad que ese tema, una vez más, lo escuchen porque es muy educativo. Se llama Mango a la Freddy, tema compuesto por él. Me enteré que era, esa música era para otra, para otra, otro proyecto, de una voz con un chelo, y no se pudo seguir. Sí, ese tema lo incluyeron prácticamente de último, y por supuesto todos ellos trabajaban de noche, llegaban amanecidos. Parece que Cheo Navarro llegó amanecido y hizo el set solo así de una, para que tú veas lo que es la vida del músico, ¿no? Y ese tema parece ser que no iba en el disco. Y para mí es mi bandera de la discografía del Mango. Sí. El Mango a la Freddy. Y bueno, uno, según lo que vaya escuchando, como te dije, vamos a suponer, en lo que me comentaste del ejemplo ahorita, tú le pusiste un disco de Mike Magnieri a Freddy, no solamente lo fotografió auditivamente, sino que tú oyes en ciertas líneas frase del maestro Mike Magnieri, sí. Frase de Carl Jader, frase de, por supuesto, de la percusión, porque hay que detallar un solo de Freddy para ver el desayuno rítmico. Si no fuese, si tú le quitas que es el vibráfono, ahí estás viendo a alguien que tiene conocimiento de la tumbadora, que en la batería específicamente, él se inspiró a tocar batería, ¿qué hizo para aprender a tocar la batería? ¿Cómo hizo para ese proceso? Que es un instrumento bastante complejo. Cuando yo conocí a Freddy, ya él había tocado en la Ciencilla. Él venía de ahí, en la Ciencilla. Él ya tocaba batería. Sí, por alguna circunstancia, Guillermo Tarriba no podía asistir porque iba a tocar en otro lado, Freddy hacía la batería. En el Fedora también tocaba batería. Exacto. No, y en muchos sitios, muchísimo, o sea, es muy difícil que él repita una frase o repita algo, tiene demasiado repertorio. Ese punto es muy importante. Tiene un diccionario en su cabeza de todas esas cosas. Fíjense lo que está diciendo Jerry, un grupo de salsa se basa en tocar siempre los obligados de los metales, esto está escrito y eso es así de arriba abajo. El caso de Freddy no. Él tocaba la música hoy de una forma, mañana de otra, y así. Y así pasarán 10 años, todos los días es algo diferente. Porque él no se basaba de un punto de vista rítmico, sino armónico. Y eso hacía mucho más rico la variedad del repertorio. Ni siquiera para la melodía del obligado lo hacía repetido. O sea, es impresionante. Bueno, yo fui a tocar un matrimonio de la hija de un importante político de allá de Venezuela. Y la gente era Freddy. O sea, el tipo se metió a su público en el bolsillo y le hicieron una rueda así, se pararon delante de él a verlo porque era espectacular. Sí, yo digo, para la época había muy escasos los percusionistas que tuviesen ese tipo de concepción musical. Estaba Nené, por supuesto, que por cierto el Freddy grabó el quinto en un disco de Melao, de lo más importante. En el disco sale Agradecimiento a Freddy Roldán por el quinto. Sí. Imagínate tú, grabando junto a esos dos monstruos, Freddy Roldán y Nené Quintero. Bueno, había una gran diferencia entre Nené y Freddy. Yo particularmente nunca vi a Nené tocando vibráfono. No sé si lo tocaba, no sé si lo llegó a tocar. Pero vi otras personas que tocaban... Sí, percusionista de los instrumentos de percusión indeterminados, no determinados como la marimba, xilófono y vibráfono. Sí, yo nunca vi a Nené tocando vibráfono. No sé si lo tocó alguna vez, nunca lo vi, pues. Pero sí vi otros personajes, y no por costumbre me gustaba más Freddy, sino porque ya yo sabía el talento de Freddy. Y todo lo que hacía Freddy lo hacía, tenía buen gusto. Esa es una cosa muy importante también. ¿Entiendes? El gusto. El gusto.
porque tú dices, tú puedes tener mucho conocimiento, mucho repertorio, pero hay músicos que lo quieren meter todo en un solo tema. Este sabía dónde iba a meter cada nota. Exacto. Sí, Freddy tenía muy buen gusto. A veces él me corregía y me decía, abrevia, abrevia, no metas tanto, abrevia. ¿Cómo era la otra palabra que me decía? Economiza. ¿Tú crees que Freddy era buen docente? Sí, por supuesto. Se hacía entender. Claro, llegó un momento. Esto que está ocurriendo con lo que te dije ahorita, cuando tú haces la melodía y la varías, un día haces una melodía con la misma armonía y al día siguiente, con la misma armonía, haces el tema nuevamente, pero variado, ya eso es una gran lección, porque tienes que ponerte creativo para al día siguiente hacer esa nueva melodía dentro del ciclo armónico. Para mí esa es una de las grandes enseñanzas de Freddy, no ser aburrido en el contexto rítmico. Y según él disfrutaba del ambiente que tuviese, con los músicos que tuviese, así mismo también lo influía a su forma de tocar. Sí. Yo creo que es una gran enseñanza para el músico joven también. Repito, no estamos hablando de un músico que tiene una escuela, porque la escuela es él. La escuela es Freddy Roldán. Es una universidad viviente. Sí, es una universidad y... Increíblemente, músicos estudiados, músicos que de academia lo admiraban, el maestro Valdemaro Romero lo admiraba, cualquier cantidad de músicos de todas las tendencias, jazzistas, salseros, bueno, el mundo del mango, los fanáticos del mango deliran por el grupo Mango. Por supuesto, todo giraba alrededor también de Freddy. Llegó un momento que solo se hablaba de mango. ¿En serio? Solo se hablaba de mango. Fíjate que cuando época de oro, ¿no? Del 76, que ganaron el premio Record World. En el momento que el mango se separó, ¿okay? Porque hubo una separación. No voy a decir los motivos por los cuales se separó el mango, pero yo fui el culpable de que el mango se volviera a escuchar, porque el señor Armando Villar, en la avenida Tamanaco el Rosal, donde quedaba antiguamente la Potinier, que fue el primer club privado que hubo en Caracas, o discoteca, como quieran llamarlo, hizo el feeling. Okay. Yo toqué ahí con Julián Romero, con Marcos Miquelena, acompañé a Armando Villar, acompañé a Mireya Delgado, el baterista era Carejaca. Ahí tocó el Pavo. No recuerdo. Bueno, después lo verificamos. Realmente no lo recuerdo. Entonces Armando Villar me dijo, mira, yo quiero que metí una música aquí más bailada. Tú me puedes hablar y yo quiero que tú toques el mango. Dice, mira, yo realmente no sé si puedo reunir a la gente del mango. ¿Ya disuelto? Sí, ya, yo. Entonces, ya me ve qué puedo hacer. Entonces yo me iba con Freddy a un restaurante que quedaba entre 7 y 7 en Juan Sebastián. Nos íbamos a la calle arriba, a la Tamanaco, a un restaurante que se llama La Choza, que él le encantaba y tomase una cerveza ahí, porque era cerveza lisa. O sea, las lisas, que eran de bidón. A él le encantaba esa cerveza. Entonces me iba para allá y lo acompañaba y a veces me tomaba una cerveza con él ahí. Entonces un día, yo fui a Juan Sebastián, cuando yo llegué a Juan Sebastián ese día para trabajar, ve abajo Porro. Ya Porro me dice, yo voy hasta allá arriba, paso por ahí cuando pensé para hablar. Y agarré yo medio de Freddy y me llamo. Venga Freddy, vamos a tenerlo ahí para que vea ese. ¿No? No le digo nada y entramos a la broma. Una jugada. Y entonces
estaba así de espaldas a la entrada, pero yo me puse delante de Freddy para que Freddy no viera que estaba ahí sentado. Y caminamos hasta allá, y entonces yo digo, mira, ¿tú lo conoces a él? Entonces yo le dije, mira, chamo, tú planificate esto. Y así, confieso que sí. Bueno, pero ya, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Entonces, digo, no hay ningún problema. Yo lo que quiero es que ustedes sepan que el señor de allá al frente, el vecino, quiere que nosotros vayamos a tocar allá. Hagamos algo como el mango. Y tú sabes la pregunta siempre de cuánto hay para eso. Bueno, entonces, yo hice el enlace. Y bueno, ¿y a quién va? El personal. Sí, Gamboa no podía, Enrique no podía porque estaba trabajando en Venevisión. En Venevisión y ese tipo, y no podía hacer esa chamba. Gustavo creo que también estaba trabajando. El perro, que para descanso. Sí. El bajista, Argeni, yo no sé dónde estaba Argeni, pero Argeni no apareció por ahí. Entonces, yo creo que fue que Ajo Porro y Freddy se pusieron de acuerdo que cuál era el personal que iba a ir. Entonces hablaron con Lorenzo. Barriendo el diablo. Que yo creo que en ese entonces él tocaba con Fran Quintero, no recuerdo. Él tocaba con uno de ellos, o Fran, o Franco Evita. Pero imagínense ustedes. Y el otro personaje, el gran Eliazar. Imagínense ustedes el grupo Mango 2. Eliazar Llanes en la batería, Lorenzo Barriendo en el bajo, Freddy Ronald en el vibráfono. Chamo Candela, por supuesto, quiero darte unos créditos que la historia te lo tienes que agradecer. Primero la unión del Mango 2, para que se vuelvan a unir estos señores. Y lo de los Cachorros del Imperio, gracias por llamarme. Eso quiere decir que en la historia eres un aupador de proyectos, ¿no? Sí, bueno. Qué bueno. Cosas con por carambola, pues. Sí, no, pero está bien, alguien lo tiene que hacer. Y después Lorenzo se fue para España y entró Alexis. Ok. Que también era de los Cachorros del Imperio. El hermano de Argeni, sí. Que es bajista original. Y Argeni Carmona, que son tres hermanos, los Carmona. El primero que tocaba con Oscar de León, que en paz descanse, está Argeni. Argeni Carmona, señores, es el gestor de la idea de hacer el mango. Él le propone a Freddy hacer un grupo como el de Joe Cuba, lo cual Freddy aceptó. La cual aceptó. Sí. Es fuerte. Es muy fuerte eso, pero. Mira. Freddy y Ajo Porro eran la gran atracción del feeling. Okay. O sea, la mirada iba mucho hacia ellos siempre. Y cuando Ajo Porro tocaba un bolero, lo tocaba así tipo Tito Rodríguez, y a Freddy hacía el solo en ese bolero. O sea, no te puedo contar. Pues. Allá, mira, se agarraban a pelear en la entrada por entrada, porque eso era un sitio pequeño. Iba mucha gente de la farándula. ¿Okay? Sí, demasiado talento junto en esa banda, porque de verdad, sí. Tú te pones a ver, hoy en día, todos los proyectos que hizo Cheo Navarro, todos tocaron con el trabuco venezolano. El mismo Alberto Naranjo le arreglaba, le producía el mango, o sea, es impresionante. Sí. Y Lorenzo Barriendo, el bajista de Trabuco Venezolano, el bajista de Melao, el bajista, bueno, ¿qué no podemos hablar de Lorenzo Barriendo? El bajista de Omar Ruiz, increíble, prácticamente un cúmulo de virtuosos lo que había ahí. Sí. Yo nunca dejé de tener admiración por Freddy, siempre. Freddy siempre me sorprendía con algo, siempre. Él no era un tipo repetitivo, siempre innovando. O sea, escucha esto, chamo, ¿qué te parece? Y yo, loco, está bueno.
yo nunca pude decirle a Freddy, eso está feo, no me gusta. Nunca, nunca. Que en casa de Freddy había un piano. Creo que era con Gustavo. Entonces, ese piano estaba, por decirte, en el cuarto de allá. Y Freddy se venía para la sala. Y allá le decían, ¿qué nota es esta? Y la dan al piano. Eso es tal. Oído absoluto. Y esto, tal. Y tenía descifrado todas las notas. Eso se llama oído absoluto en el término musical. Y bueno, yo no. Creo que el oído absoluto se queda corto para todas las virtudes de este ser humano. Y bueno, yo quería, Henry, ya, bueno, en esta última parte, ya un poco ya quebrantado de salud, yo te estaba comentando, Henry, que no quería que este contenido llegara como estuvimos hablando en el video pasado, de la vida privada de los músicos, porque a nosotros lo que nos interesa en el canal es la parte optimista de la vida productiva, de la vida, del proceso creativo. Y este caso es un poco particular porque Freddy fue nuestro amigo. Yo no quiero hacer comentarios del fallecimiento, ni el porqué, ni las causas, porque la desconozco. No estaba en Venezuela cuando ocurrió. Y por supuesto, Henry tampoco. Yo dejo eso a la buena de Dios, que sea la justicia divina la que dicte. Bueno, Freddy, Dios te bendiga. Freddy, te sigo queriendo, chamo. Sí. Siempre te recuerdo, que la pases bien por allá y estés tocando bastante por allá. Nos vemos allá, nos vemos en el espejo.